Ya. Entonces vamos a empezar con la parte de exámenes preoperatorios, ¿ok? Siempre que un paciente va a llegar a, bueno, en este caso de emergencia, porque estamos hablando de cirugías, cirugía del aparato locomotor en este caso, siempre que llega, tú primero lo que haces es tu historia clínica, ¿cierto? Primero haces tu historia clínica. Obviamente ahí le vas a preguntar el motivo por el cual está yendo. También vas a determinar qué tan urgente es su cirugía en base a tu historia. También es importante que le preguntes si tiene alguna alergia, si ya ha tenido alguna cirugía previa, si ya ha tenido como que reacciones a la anestesia, por ejemplo, alguna enfermedad que tenga ya de manera coexistente como comorbilidad. Si ha tenido antecedentes de coagulopatías, porque en las cirugías obviamente perdemos sangre. Si tiene posibilidad de anemia o está embarazada, si usa alcohol, tabaco, drogas, lo general. La parte importante es la parte quirúrgica, porque obviamente va a ir a operarse ese paciente. Los exámenes preoperatorios son exámenes, como su nombre lo dice, que van a pedir ustedes antes de la cirugía. ¿Ok? No se hacen todos los exámenes, ¿no? Y no se hacen en todos los pacientes. O sea, lo ideal es hacer cierta cantidad de exámenes nomás. Lo que pasa normalmente en los hospitales es que sí piden toda una batería de exámenes como de rutina, pero eso no es lo ideal porque se ha visto que es como que un gasto innecesario. ¿Ya? Hay exámenes específicos para cada tipo de, según tu tipo de paciente. Por eso es importante también tu historia clínica. Luego de tu historia, tú haces tu examen físico. ¿Ya? Ahí ves que sus signos vitales, la parte de cardiorrespiratoria, que también es importante en las cirugías, y ves la vía aérea, porque hay casos en que cuando pones anestesia, haces la intubación, entonces hay vías aéreas de manejo difícil que ustedes ya lo deben haber visto en anestesio. Entonces, eso también lo revisan en la parte del examen físico. Luego de eso, ya tú decides, de acuerdo a tu clínica y a tu examen físico, decides qué exámenes de laboratorio, que son los preoperatorios, vas a pedir para poder proceder a tu operación. ¿Ok? Luego de eso, si en caso tienes que dar una medicación antes, la das. Y por último, el paciente tiene que firmar siempre su consentimiento informado. Entonces, esto es más o menos lo que se hace cuando llega el paciente a, digamos, a una emergencia quirúrgica, ¿no? Ahora, hay una clasificación, que es la clasificación de LASA, que te va a determinar el riesgo que tiene tu paciente, ¿ya? Va a estar clasificado por de LASA 1 a 6 y al final un estadio que es E o U. Pongo E o U porque en algunas tablas ponen la E y en otras tablas ponen la U, pero significa lo mismo. ¿Ok? Entonces, el LASA 1 son personas sanas. Sin comorbilidades. ¿Ok? Solo gente que viene solo por el motivo de cirugía, tipo, no sé, una hernia. ¿Ok? Son personas sanas que no tienen ninguna otra enfermedad. Y aquí no incluye neonatos, no incluye gestantes y no incluye ancianos. ¿Ok? ASA 1. Como les dije, puede hacer, como ejemplo, una cirugía por hernia. El ASA no es solo, digamos, de cirugía del aparato locomotor, sino de cirugía en general. ¿Ok? Es para estratificar el riesgo. El ASA 2 ya es un paciente que tiene patologías, pero esta patología va a estar bien controlada. Cualquier patología crónica, ya, pero bien controlada. Y como está bien controlada, no va a causar limitación funcional a los pacientes. Y esta patología puede estar relacionada o no a al motivo de cirugía. ¿Ok? Aquí en este ASA 2 podríamos ya incluir a ese grupo que no incluimos en el ASA 1, a los neonatos, a las gestantes y a los ancianos. ¿Ok? Entonces, ejemplos de patologías
pacientes que tengan patologías bien controladas, por ejemplo, hipertensión o diabetes mellitus, pero bien controlada, obviamente. Asma también podría incluirse aquí. Hipertensión, diabetes o asma. Bien controlada. De ahí, obesidad también está incluido aquí, pero con un IMC de 30 a 40. Y como les dije, también están incluidos los neonatos, las gestantes y los ancianos. Luego está el ASA3, que ya son pacientes con patología, pero lo contrario, mal controlada. Entonces, como está mal controlada, sí va a tener limitaciones funcionales. Y del mismo modo puede o no estar relacionada al motivo de la cirugía. ¿Ok? Entonces, esta parte del ASA2, digamos, se considera más o menos leve o moderado. La parte del ASA3 ya se considera grave porque ya son patologías que no están controladas. ¿Ok? Están mal controladas. Puedes tener lo mismo, hipertensión, diabetes mellitus, asma, pero la diferencia es que es mal controlada. ¿Ok? Un paciente que no toma ningún medicamento, en caso de diabetes que no sigue su dieta, y así, mal controlados. Luego tienes la obesidad, pero aquí el IMC ya es mayor de 40. También está incluido aquí la angina estable, un IMA, un SV o un TIA, IMA infarto, SV enfermedad cerebrovascular y TIA accidente isquémico transitorio. Todo esto hace más de 3 meses. O sea que el último episodio de esto fue hace más de 3 meses. Ya todos estos grupos de pacientes están incluidos aquí en ASA3. El ASA4 ya van a ser personas que viven con una amenaza constante para la vida. Que tú sí o sí debes tratar su patología independientemente del motivo de su cirugía. Sea, no importa por qué haya venido a operar, esa patología que tiene estos pacientes tiene que estar bien tratada, ¿ok? Porque es una amenaza para su vida. ¿Listo? Y aquí tienes independiente, aquí puse independientemente de nuestra cirugía. Y aquí podemos encontrar una insuficiencia cardíaca descompensada, es una amenaza para la vida. Una insuficiencia respiratoria severa, también. Angina, pero ya no estable, inestable. Y lo mismo, IMA, SV o TIA, pero ya no hace más de 3 meses, sino hace menos de 3 meses. Un ejemplo, solamente hay más, ¿ya? Pero más o menos como para que sepan a qué tipo de pacientes van. Luego está el quinto ASA, ASA 5, que ya es un paciente moribundo. Tiene baja sobrevida. Si no lo operas en menos de 24 horas, puede fallecer. ¿Okay? ¿Qué pacientes son? Pueden ser ASA 5, pacientes que tengan ruptura de aneurisma de la aorta o una embolia pulmonar. ¿Ok? Por último, penúltimo, tienen su ASA 6, que es un estado de muerte cerebral. Declarado con en estado de muerte cerebral. Y ahora sí, el último estadio, que es el EOU, es que requiere cirugía de emergencia. Ok, ¿y para qué te sirve esto? Por ejemplo, a partir de un ASA 1 o un ASA 2, tú puedes darte el tiempo de hacerles una cirugía electiva, digamos. Evaluarlos todo en tu consulta y programar una cirugía, porque son pacientes estables. En cambio, a partir del ASA 3, ya son pacientes inestables, entonces se debe actuar de manera más rápida. Ya serían como cirugías de emergencia, ¿ya? Para eso también sirve el ASA.
Y el ASA también te sirve para saber. Con esto ya han, si encuentran alguna de estas patologías en su paciente, ya han analizado más o menos, ya han hecho parte de su historia, ya han hecho parte de su examen. Entonces, eso también les va a servir para determinar qué exámenes preoperatorios van a pedir, porque ya les dije que no se deben pedir todos a todo el mundo. Entonces, aquí tenemos qué exámenes vamos a pedir. Ya, en general, en pacientes menores de 40 años, siendo hombres, no se debería pedir nada. Esto si hablamos de un ASA 1, ya, porque ya van a ver que conforme el paciente presente alguna patología, puedes ir agregando algún otro examen. Pero si es un paciente sano, que no tiene nada, sería, si es hombre, no pides nada. Si es mujer, pedirías un test de embarazo. De 40 a 49 años, si es hombre, pides EKG. Y si es mujer, test de embarazo todavía, porque está en edad fértil todavía. De 50 a 64 años, EKG igual, hombres. Y ya se iguala el EKG en mujeres. ¿Ok? Y de 65 a 74 años, pedimos hematocrito, EKG y BUN y creatinemia en ambos, tanto hombres como mujeres. Y cuando ya es mayor de 75 años, lo mismo, pero le agregas glicemia, radiografía de tórax y ecocardiograma. Entonces, esto es un paciente sano. Porque si a tu paciente le agregas una comorbilidad, no sé, diabetes mal controlada, entonces ya tendrías, y tiene, no sé, 40 años y es mujer, ya tendrías que agregarle glicemia en tu examen, en tus exámenes, obviamente. Porque eso puede afectar en tu cirugía. Entonces, tienes que ver bien eso. En general, por eso es este cuadrito, digamos, para todos. Pero si le encuentras alguna otra cosa, ya puedes pedir alguno de nuestros exámenes. Por ejemplo, me hago un ratito porque mi perrito me está tocando. Ya, ahora sí. Si es radiografía, por ejemplo, ¿cuándo puedes agregar una radiografía de tórax? Cuando tu examen encuentre síntomas o signos cardiopulmonares de insuficiencia cardíaca o insuficiencia pulmonar significativa. Ahí podrías, te serviría agregar una radiografía de tórax en tu lista de exámenes preoperatorios. ¿Cuándo agregas un EKG? Igual, pacientes en edad avanzada, signos o síntomas de enfermedad cardiovascular o pulmonar. Y cuando es una cirugía de alto riesgo quirúrgico. Igual, podrías agregar un EKG. Sí, cuando agregas un ecocardiograma, cuando tienes signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, bueno, un soplo en tu examen. Por eso es importante también hacer un buen examen físico. Cuando agregas hematocrito o hemoglobina, cuando tienes una historia sugerente de anemia crónica. Cuando agregas tu perfil de coagulación o plaquetas, igual, cuando tienes historia de coagulopatía o alteración de la hemostasia también lo pueden llamar. Cuando el paciente usa tratamiento anticoagulante, también es importante pedir. Y cuando tienes una patología de base, como hemofilia, o sea, patologías que alteren la coagulación. Ya, si viene con ese antecedente, es bueno pedir un perfil de coagulación, un recuento de plaquetas antes de la cirugía. ¿Cuándo pides glicemia? Es importante pedir la glicemia porque se dice que cuando más de 180 va a aumentar la mortalidad en el periodo perioperatorio, o sea, en la misma operación, y prolonga también la estancia hospitalaria. Aumenta también
el riesgo de infección de orina operatoria y de falla cardíaca. ¿Okay? ¿A quiénes le vas a pedir esto? Vas a pedir glucosa en ayunas en mayores de 75 años. Vieron que aquí a partir de los 75 años ya pides glicemia, igual vas a pedir glicemia en ayunas a partir de los 75 años. De ahí, cuando tiene una historia de diabetes mellitus sugerente, te sugiere diabetes mellitus, pero no está diagnosticada. Usan glucocorticoides porque también aumenta la glicemia. ¿Ok? Y en caso tengas un diabético ya diagnosticado, podrías pedirle una hemoglobina glicosilada para su control, ¿no? Caso ya esté diagnosticado, para ver si está bien controlado o no. Exámenes de función renal, o sea, la creatinemia y el balance nitrogenado, que es el BUM, ¿no? Eso pides a partir de los 65 años y cuando tienes signos o síntomas de enfermedad renal o de que está afectada la función renal. Test de embarazo en toda mujer en edad fértil se pide el test de embarazo. Examen de orina, igual cuando sospechas de alguna infección urinaria, puedes pedir un examen de orina. Y de ahí puedes pedir otras pruebas como la de ELISA, las serológicas, la hepatitis B y C. ¿Ok? Eso es todo. Entonces quedamos en que la indicación de tus exámenes deben basarse en tu historia clínica, en tu examen físico y también en qué cirugía vas a dar, porque hay cirugías de alto riesgo, de bajo riesgo y de riesgo intermedio. Ok, entonces en esas tres cosas debes basar tu decisión para tomar exámenes preparatorios. No se toman todos los exámenes y no se toman en todas las personas. Es por selección. Ahora sí, vamos a pasar a fracturas. Hasta ahí todo está ok. Todo está bien. Ya son 17 y aumentaron. Ya, listo. Entonces, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre fractura y luxación? Si quiere lo dice, si quiere lo escribe. ¿Nadie sabe cuál es la diferencia entre fractura y luxación? Creo que ustedes han tenido esta clase porque me parece que ustedes han empezado el miércoles. ¿Alguien sabe? Diferencias entre fractura y luxación. Si quieren lo pueden escribir. O sea, un concepto básico. Tampoco me tienen que decir con palabras muy difíciles. Lo pueden decir simple. No, di. Ok. Entonces vamos a empezar. Bueno, ya saben la estructura del hueso. Vamos a tener un hueso compacto. Vamos a tener, que es la porción densa, y un hueso esponjoso, que es la parte porosa, que es la que tiene las trabéculas, ¿no? De ahí vamos a tener una capa externa, que es el periósteo, y dentro vamos a tener lo que es la médula ósea. ¿Listo? Hay médula ósea sanguínea y médula ósea amarilla. La médula ósea sanguínea, para que nos da las células sanguíneas, perdón, y la médula ósea amarilla, que nos da, que es grasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una fractura y qué es una luxación? Una fractura es una interrupción, o también le pueden decir pérdida de la continuidad ósea. ¿Ok? Interrupción o pérdida de la continuidad ósea. ¿Y qué es una luxación? Perdón. Es una pérdida de la congruencia articular. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes tienen articulación glenohumeral, húmero con la cavidad glenoidea aquí. Si obviamente la cabeza del húmero se sale de su lugar, se pierde la congruencia articular y eso sería una luxación, que también es un tema que vamos a ver la otra semana. ¿Ok? En cambio, una fractura solo es la interrupción de la superficie ósea. ¿Listo? Entonces, tus fracturas las vas a poder clasificar de diferentes maneras, la verdad. Vas a tener primero abiertas o cerradas. La abierta también le puedes llamar expuesta y la cerrada también le puedes llamar simple. ¿Cuál es la importancia?
¿Por qué se llama abierta? Porque va a tener contacto del foco de fractura con el ambiente. Y cuando el foco de fractura está en contacto con el ambiente, ¿qué riesgo de complicación sería la infección? La osteomielitis. Por eso es importante. Entonces, el foco de fractura va a tener un contacto con el exterior porque cuando la fractura es abierta, se hace una herida, obviamente, en la piel y ahí puede generar, es un foco de infección y puede generar osteomielitis. Esa es la mayor complicación en fracturas abiertas. Luego están las fracturas cerradas, que aquí no hay contacto de foco de fractura con exterior. Ok, aquí la piel está intacta, no hay ninguna herida, pero lo que puede producir como complicación es síndrome compartimental. Es por un aumento de presión. Al momento de la fractura, digamos, los músculos, los tejidos que están ahí se pueden inflamar y ustedes saben que estos están en diversos compartimentos, ¿no? Y al momento que aumenta la presión es que se genera este síndrome. Ok. Y ya vamos a ver igual ahorita las complicaciones. Pero eso es lo principal. Cerrada no tiene contacto con el exterior, abierta sí lo tiene. Entonces, si la cerrada no tiene contacto con el exterior por el aumento de presión, por la inflamación, se puede generar el síndrome compartimental. Y en abierta, porque está con la herida y tiene contacto con el exterior, se puede generar la infección o la osteomielitis. Ahora vamos a tener, por el mecanismo de producción, también puede ser de alta energía el mecanismo o de baja energía. De alta energía es cuando una fuerza intensa sobre el hueso cae, digamos, fuerte, directamente sobre el hueso y el hueso se deforma, ¿okay? El hueso tiene una capacidad de elasticidad. Entonces va a haber una fuerza tan grande que hace que este hueso ya pierda esa capacidad de elasticidad, o sea, de por deformarse y se rompe y se genera lo que es la fractura, ¿no? Hay mecanismo de alta energía directo y mecanismo de alta energía indirecto. Entonces, en el caso del directo puede ser por un objeto afilado u obtuso que fractura el hueso en el lugar de impacto. Es directo, va al lugar de impacto. ¿Ok? Y la indirecta es que no cae en el lugar de impacto, sino más allá. ¿Ok? Entonces va a haber una fuerza inicial que se transmite por las articulaciones, una o varias, hasta el hueso afectado. Aquí es que se fractura a distancia del lugar del impacto. Imaginemos que se golpearon, no sé, en. Uy. Se golpearon en. Ay, no. Se golpearon en aquí en el. Digamos que se golpearon aquí en el radio y cúbito, aquí, en el radio, ¿ya? Se golpearon en el radio y, o sea, el primer golpe, el primer impacto fue aquí en el radio. Pero obviamente, digamos que la fractura no es ahí, sino la fractura te ocurre, no sé, en el húmero. O al revés, que se golpearon en el húmero, el primer impacto fue ahí y la fractura ocurre en el radio o en el cúbito, ¿ok? La fractura va a salir a distancia del lugar del impacto. En cambio, en la directa, la fractura es ahí mismo donde impactó. Si impactó en el húmero, ahí mismo se hace la fractura. Si impactó en el radio, ahí mismo se hace la fractura. ¿Ok? Luego hay mecanismo de baja energía. Este va a ser por mínimos traumas que van a ser repetitivos. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Hay dos tipos: patológica y por estrés o fatiga. Obviamente, patológica es porque el paciente va a tener una patología de base que lo que hace es debilitar el hueso. ¿Y qué patología puede debilitar el hueso? La osteoporosis, principalmente. Entonces, un paciente con osteoporosis fácilmente, con movimientos o con golpecitos, digamos, pequeños, con traumas de baja energía, no tan fuertes,
puede fracturarse simplemente porque el hueso ya está debilitado por la misma enfermedad. ¿Ok? Los más frecuentemente más frecuentemente fracturados en lo de la osteoporosis serían las vértebras, el antebrazo, el cuello del fémur también se puede afectar. Luego está por estrés o fatiga, que es microtraumatismos a repetición. Un mismo movimiento repetitivo. Muchas veces, poco a poco, esos pequeños traumas con el que se golpea el hueso, digamos, se golpea, se golpea, se golpea, se golpea. Esos múltiples traumas, poco a poco, con el tiempo, van a generar una fractura, que se llama fractura por estrés o fatiga. O sea, van a haber ciclos de microtraumas repetidos. O sea, golpecitos chiquititos, repetidos, repetidos, repetidos. ¿Ok? Esto, a diferencia de la patológica, va a ser sobre hueso sano. La patológica es sobre un hueso enfermo, sobre un hueso patológico. Y aquí está de característica, digamos, la fractura de Deutschlander. Ok. Y este es del segundo a tercer metatarsiano. Esta se llama también la fractura del soldado. Ok. ¿Por qué la fractura del soldado? Porque los soldados paran marchando, 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 marchando. Al momento que hacen ese movimiento de marchar fuerte, generan golpecitos, digamos, en su segundo o tercer metatarsiano del pie. Y hacen que se fracture por microtraumas a repetición. Es una fractura por estrés o fatiga. Luego, según la estabilidad, pueden clasificarlas en estable o inestable. Las estables no se desplazan después de la reducción. Y las inestables es lo contrario, obviamente se desplazan. Ahora, ¿qué es la reducción? La reducción es una maniobra, digamos, que puede ser cerrada, o sea, ahí nomás, con tus manos, tú la puedes hacer, o puede ser abierta, la pueden hacer también de manera quirúrgica, ¿ok? Puede ser cerrada o abierta, y en lo que consiste la reducción es en tratar de que el hueso vuelva a su forma anatómica. Digamos que si fracturar un hueso así, obviamente la forma inicial es esta. Entonces tú por reducción puedes juntarlo, obviamente simplemente con fuerza, contracción. Ya lo juntas y tratas de que se vuelva a su forma normal, a la forma natural, antes de la fractura. Entonces si después de hacer esta reducción no se desplaza, tu fractura es estable, si se desplaza es inestable. Luego puedes clasificarlos también según el trazo, que son las imágenes de acá. Vas a tener fractura transversa o lineal, que es una línea así nomás. Estos normalmente ocurren por trauma directo. Vas a tener fractura en ala de mariposa. Ok. Que estas normalmente ocurren por flexión. Vas a tener fractura oblicua. También puedes tener fractura impactada, que es como si una porción de la fractura se incrusta o se mete dentro del otro, de la otra porción. Vas a tener espiroidea, que esta es por mecanismo de torsión, como si verdaderamente torcieran ese hueso, como cuando exprimen la ropa. De ahí parcelar, se sale un poquitito del hueso nada más, un fragmentito. Fracturas conminuta, que son múltiples fragmentos chiquititos. Incurvación, que esta es una fractura más de niños ya. Fracturas de niños. Que ven que no hay línea de fractura como tal, como en las otras. No hay una línea que indique que hubo una fractura. Simplemente es una deformidad del hueso. Ya, y esto ocurre en los niños, más que todo. Y en tallo verde también es una fractura de niños. Ok. Fractura de niños, fractura de niños. En tallo verde se llama porque cuando ustedes rompen un tallo, solo, si se dan cuenta, solo se rompe, no se rompe completamente. Se rompe, digamos, parcialmente el tallo. Y da esta imagen de aquí. ¿Ok? La línea de fractura no rompe las dos corticales, sino solo una. ¿Listo? Y la segmentaria donde se retira todo un segmento en la fractura. Todo un segmento de hueso. Entonces, hay diferentes mecanismos
de compresión van a venir dos fuerzas externas de manera horizontal contra el hueso y es como si lo comprimieran y así se puede generar la fractura. De tracción, dos fuerzas, pero ya en un sentido hacia afuera. ¿Ya? Como si jalaran. Esa es la tracción, jalar. Igual van a generar fractura. La deflexión es una fuerza en vertical directamente sobre el hueso. Es como si partiera el hueso y al momento de que tú partes algo, un hueso, se genera esto, por ejemplo. El ala de mariposa o tercer fragmento. Aquí tienen un fragmento, aquí tienen dos fragmentos y aquí tienen tres fragmentos de hueso. Así se llama el tipo de fractura. Fractura en ala de mariposa o tercer fragmento. Este es por flexión. ¿Ok? Flexión. Okay. Y por torsión o twist, que es como si exprimieran algo, apretujaran algo. Este es por... Esta genera la fractura espiroidea, la de aquí. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esto? Puedes tener, digamos, el pie atascado, digamos, en un hueco y quieres girar. Giras tu pierna y ahí te puedes fracturar, digamos, por un mecanismo de torsión. Siempre vas a necesitar, digamos, un punto fijo de donde esté agarrado tu pie o tu mano. Y, obviamente, del punto fijo sostenido haces la torsión con tu cuerpo y así se fractura por torsión. Y también hay fractura por cizalladura, donde vienen dos fuerzas de manera vertical contralaterales. Y es como si aplastaran el hueso, pero ya de forma vertical y se genera esta fractura de aquí, que es un poco lineal. ¿Ok? Generalmente la cizalladura te da por eso este trazo transverso, si se dan cuenta. Un trazo lineal. ¿Listo? Ahí están estos. Aquí. Ahora, tipos de fracturas en niños. Les dije, habíamos visto esta, la incurvación plástica, y habíamos visto el tallo verde. El tallo verde es una fractura incompleta. No fractura ambas corticales, sino solo está aquí, solo una. La otra está normal. La incurvación plástica es solo una deformidad del hueso y no hay línea de fractura, si se dan cuenta. Y en el botón o torus, o también se llama rodete, se puede llamar botón o torus, y también se llama rodete. En esta, la corteza se va a fracturar de un lado y se va a deformar sobre sí misma. Entonces, ese es hueso sobre hueso. Y va a generar esta pequeña como insuflación que se me asemeja un botón o un torus o un rodete. ¿Ok? Todas estas son en niños. Igual las vamos a ver más en el tema de ortopedia infantil, que me parece que es la cuarta semana. ¿Ok? Ahora, también tienen que aprender cuáles son las fases de la consolidación de un hueso. Es importante para que más o menos vean cuánto tiempo, digamos, tiene que estar el paciente inmovilizado, por ejemplo. Para que haya una buena consolidación, ustedes necesitan buena vascularización, que si ya saben que el hueso tiene dos vascularizaciones, a nivel del periósteo, la perióstica y la endomedular. ¿Ok? Son esas dos. Debe tener buena vascularización, puede recibirla de ambas partes. Debe tener una buena inmovilización y una buena reducción. ¿Ok? Estos tres factores van a influir en la consolidación. Si el hueso no consolida, no se forma nuevo hueso. Entonces, al final, esa fractura no va a quedar bien, no va a quedar como queremos y se generan las complicaciones que ya les vamos a ver. Entonces, fases de la consolidación. Primera fase se llama inicial o postraumática. ¿Qué es lo importante aquí? Que se forma el hematoma. Segunda fase es la fase de inflamación. ¿Okay? Aquí se empieza a limpiar el foco de fractura para que pueda consolidar, digamos, en un hueso limpio. ¿Okay? Van a empezar a concentrarse leucocitos, polimorfonucleares, neutrófilos. ¿Cómo es la inflamación? ¿Ya? Leucocitos. Neutrófilos. Esta es la fase de inflamación. La tercera es la aparición del callo de fractura. Aquí empiezan a llegar los osteoblastos y fibroblastos.
que van a crearnos nuestro callo inicial. ¿Ok? Los osteoblastos ya saben que son formadores, digamos, formadores de huesos. ¿Ok? Entonces, si es importante que sepan que si hay reposo, nosotros vamos a estimular a los osteoblastos. Por eso es que cada vez que alguien se fractura, se pide reposo e inmovilización, porque eso ayuda a la consolidación. ¿Ok? Estos osteoblastos, fibroblastos y hasta condroblastos nos van a formar el callo. Primero el callo blando. ¿Listo? Blando. Luego, este callo blando se mineraliza y se vuelve callo duro. Luego, este callo duro se osifica. ¿Cómo se osifica? Porque aparecen ya los condroclastos y osteoclastos, que son los que hacen la remodelación ósea. Entonces, los condroclastos y osteoclastos, por ejemplo, van a estar como limando el hueso, ¿ok? Y van a osificarlo para que no se vea como un callo así, por ejemplo, que aquí sobresale, sino van a estar como que acomodándolo a su forma natural, aquí, y van a destruir este hueso, digamos, que no nos está sirviendo aquí, está sobrando, para que llegue a esto, a lo último. ¿Ok? Condroclastos y osteoclastos se encargan de la osificación y, por último, la remodelación. ¿Ok? Remodelación es cuando el hueso inmaduro ya pasa a ser un hueso maduro. Entonces, tienen esas cinco fases. Listo. Inicia la postraumática, importante que se forme el hematoma. Luego, existe la inflamación, empiezan a llegar los polimorfos nucleares, los neutrófilos, aparece el callo de fractura. Listo. Los osteoblastos y fibroblastos generan el callo blando. Luego se mineraliza y se forma el callo duro. Luego, mediante los osteoclastos y condroclastos, generamos la osificación. Mejoramos, digamos, este callo duro. Y en remodelación, y luego ocurre la remodelación, que es que el hueso inmaduro ya pasa a ser un hueso maduro y ya está. Ya, digamos, se consolidó ese hueso y ya está bien la fractura. Ya curamos la fractura. ¿Ok? Luego está la clínica. La clínica es característica en todas las fracturas. Todas las fracturas, ¿ya? Hay tres síntomas que van a estar... El ruido, Dios mío. Ya, hay tres síntomas que van a estar en todas las fracturas. Dolor, deformidad, pues disfunción. También le llaman hipotensión funcional, pero ponemos disfunción como para que se acuerden que son 3D. ¿Ya? Dolor, deformidad, disfunción. Esos tres van a estar siempre en cualquier tipo de fractura que ustedes vean. Dolor, disfunción o deformidad. 3. Pueden tener otros síntomas propios del golpe, digamos, como tumefacción. Pueden tener equimosis, puede formarse un hematoma, les puede dar fiebre. Cualquier otro síntoma, pero los específicos para fractura. Ustedes ven dolor, deformidad y disfunción, tienen que sospechar de alguna fractura. ¿Ok? Luego, para el diagnóstico, vamos a tener la clínica. La clínica nos va a ayudar a ver el mecanismo de producción. Luego de la clínica vamos a tener los exámenes de imagen, principalmente radiografía es lo que más se usa. Anteroposterior y lateral. Siempre deben pedir dos proyecciones. Con una sola proyección no se puede ver, digamos, bien una fractura, porque de frente ustedes pueden ver así, digamos, si ven así, ven que el hueso está bien, pero si lo ven de lateral, se ha ido una parte, un fragmento se ha ido hacia adelante. O sea, ven la fractura de mejor forma. Entonces siempre hay que tener ambas proyecciones, anteroposterior y lateral. Luego está, aparte de la radiografía, también puede pedir tomografía. Tiene mejor definición del trazo de fractura. Y aquí en tomografía pueden hacer las reconstrucciones en 3D. ¿Ok? Donde ven mejor cada fragmento. Por ejemplo, en las fracturas con minuta, donde hay un montón de fragmentitos, para la cirugía les va a servir mucho hacer una tomografía antes, donde vean bien
qué posición tiene cada fragmento para saber cómo van a intervenir ustedes. Luego hay la tomografía, también podrían pedir resonancia, pero ya saben que la resonancia sirve para partes blandas. La ecografía igual se sirve para partes blandas. Partes blandas y ver interior de cavidades. Y también hablan de gammagrafía. Estructuras de estrés y en estudio de metástasis. Entonces el cáncer, las neoplasias pueden generar, bueno, también te generan como un hueso patológico y que es susceptible a fracturas. Entonces ahí podrías pedir una gammagrafía. Ok, los exámenes principales obviamente son la clínica. Para el diagnóstico lo principal es la clínica, tu examen físico y tu radiografía. Eso es básico. Obviamente si la radiografía ya no ves muy bien en ambas proyecciones cómo es la fractura o tiene un montón de fragmentos y va a ser difícil la cirugía, puedes pedirte una tomografía con reconstrucción 3D para que lo veas mejor y puedas intervenir de mejor manera. El tratamiento. El tratamiento como objetivo en general tiene que conseguir la máxima recuperación funcional posible. Es controlar, obviamente, control del dolor e inflamación. Pero lo que se busca siempre es la máxima recuperación funcional posible. Que el paciente vuelva a hacer el mismo, digamos, el mismo que era, vuelva a realizar las mismas funciones que realizaba antes de la fractura. El tratamiento siempre va a constar de tres pasos. Reducción, que ya les dije que la reducción es alinear cada extremo de la fractura a la forma anatómica. ¿Okay? Si estaba así, obviamente el hueso no es así, tú lo tratas de alinear a la forma anatómica como estaba antes. ¿Ok? Entonces, alinear extremos a la forma anatómica. ¿Listo? Esta reducción te va a ayudar también porque reduce el dolor. Disminuye el riesgo de lesiones asociadas. ¿Ok? Como les dije, puede ser una reducción cerrada. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí una deformidad de que me fracturé aquí mi cúbito. Pueden simplemente apretarlo con sus manos como para ponerlo en la forma anatómica, ¿ya? Luego está la inmovilización o contención, que esto obviamente es mantener la reducción hasta el tratamiento definitivo. Hay conceptos. Inmovilizar, obviamente, es... Y de ahí tienen la contención, que es reducir el movimiento sin impedirlo totalmente. ¿Okay? Y estabilizar es impedir que el desplazamiento, bueno, impedir el desplazamiento, los extremos de la fractura, eso es estabilizar. Igual, aquí esto va a disminuir el dolor. Okay, y ayuda a la consolidación. La inmovilización. Si un paciente se moviliza, va a tardar mucho en consolidar y una fractura que podías tratarla de manera, bueno, sin cirugía o de manera conservadora, ya tendrías que pasar a tratarla con cirugía de una manera más invasiva. Y eso obviamente no es lo que queremos. Lo que queremos es que todo sea lo menos invasivo posible, la verdad. Ahí. Y luego sigue después de esto la rehabilitación o tu tratamiento definitivo, que podría ser ortopédico o conservador, que no es con cirugía, y quirúrgico, que obviamente es tu cirugía. El ortopédico o conservador puede ir desde abstención terapéutica, o sea, dejarlo ahí, como que inmovilizado. Solo darle analgesia y reposo. También puede ser una tracción del miembro, vendajes, las férulas, el yeso, la ortesis, los corsés, todos los que ustedes ven cómo tratan las fracturas, todo es obviamente sin cirugía. El tratamiento quirúrgico,
Ya hay diferentes tipos de cirugía. Tienen reducción abierta con fijación interna, que le llaman RAFI. Tienen reducción cerrada con fijación interna, que le llaman RCFI-FI. Y también pueden tener fijación externa. Pueden tener osteosíntesis. También. Diferentes tipos de cirugía. ¿Ya? ¿De qué depende la qué tipo de cirugía eliges, de tu tipo de fractura y de tu tipo de paciente, de ambos? Ahora sí, vamos a pasar a complicaciones de fracturas. Vamos a tener dos, bueno, vamos a clasificarlas en dos, en agudas y crónicas o tardías. Y cada una va a ser local o sistémica. Local ahí en el sitio de fractura o sistémica a nivel de todo el cuerpo, pues. Perdón. Entonces, complicaciones agudas. ¿Cuándo vamos a llamar una complicación aguda cuando es menos de 2 semanas? Menos de 2 semanas. ¿Cuándo vamos a llamar una complicación crónica? Obviamente, cuando es más de, o tardía, cuando es más de 2 semanas. Más de 2 semanas. Ok. Ahora vamos a pasar aquí. Entonces, vamos a tener locales o sistémicas. Primero las agudas, ¿ya? La primera aguda local es la infección de partes blandas. Yo les dije que la infección ocurría más en fracturas abiertas. Entonces, vamos a tener una clasificación exacta para fracturas abiertas, que se llama clasificación de Agustilo, que es la que está en este cuadro, fracturas abiertas. ¿Cómo clasifica Agustilo las fracturas? La primera, todo es de acuerdo al tamaño de la herida, ¿ya? Entonces, un Agustilo grado 1 es cuando la herida es menor de 1 centímetro. Un Agustilo grado 2 es cuando es de 1 centímetro a 10 centímetros. Un Agustilo grado 3 incluye más de 10 centímetros y tiene tres tipos, subtipos, A, B y C. A, cuando todavía con el tejido que resta es posible cubrir el hueso. B, cuando no es posible cubrir el hueso. Por ejemplo, puedes necesitar, digamos, un injerto ahí para poder tapar todo. No hay suficiente piel, no hay suficiente tejido blando para cubrir el hueso. Y C, cuando hay lesión vascular. Ahora, si ustedes encuentran un C, bueno, cuando encuentran lesión vascular, el daño a alguna arteria, ¿ya? Encuentran alguna lesión vascular, así sea chiquitita la herida, obviamente eso es un caso que no pasa muy común, pero así sea chiquitita, el grado va a ser 3C, ¿ya? Sea donde sea que encuentren una, si la herida es menor de 10 centímetros, si tiene una lesión vascular, entonces sería 3C, ¿ya? No es que va a ser 2 o no es que va a ser 1, ya pasaría, simplemente por el hecho de tener la lesión vascular, ya pasaría a ser 3C, ¿listo? Para cada uno, como son infecciones, tenemos antibióticos. Antes de esto, obviamente, das tu terapia empírica con antibióticos. Normalmente usan cefalosporinas o aminoglucósidos también. Lo que hacemos es, primero, lavas, ¿ok? Lavas tu herida muy bien y luego de lavarlo, lo lavas con suero fisiológico. Toda fractura abierta va a hacerse un lavado quirúrgico, ya no es un lavado con jabón, sino es lavado, vamos a poner aquí, lavado, aquí. Lavas con suero fisiológico a chorro, lavas toda tu herida. Y si encuentras algún tejido que ya esté muerto, es necrótico, está desvitalizado, lo retiras y eso se llama desbridamiento. ¿Ok? Desbridamiento. Entonces haces tu lavado quirúrgico, haces tu desbridamiento y a eso le agregas un antibiótico, que es terapia empírica. Listo, eso va a ser tu manejo en general de tu infección. Lavado, desbridamiento y antibiótico, y antibióticos. ¿Ok? Ya luego, de acuerdo al tipo, igual puedes ir viendo. Por ejemplo, en una herida pequeña, cierras después de hacer tu lavado y todo y le pones cefalosporina. En una de grado 2, igual, lavas y todo, cierras, le das tu antibiótico y puedes ponerle un clavo endomedular
a esa fractura. Luego, en grado 3, por ejemplo, usas igual, lavas, luego usas tu antibiótico, haces tu cierre y puedes ponerle, antes de hacer el cierre, puedes ponerle un fijador externo. Un fijador externo es como unos clavos, unos palos grandes que van a los extremos, a los lados del miembro. Y mediante clavos tratas de mantener tu reducción, tratas de mantener tu hueso en la forma anatómica. Porque obviamente con una fractura abierta, con una herida gigante de más de 10 centímetros, el hueso está así. O sea, el hueso ha tenido que traspasar la piel. O sea, está totalmente, los fragmentos están totalmente lejos, totalmente descongruentes, no están de manera anatómica. Entonces, con el fijador externo lo que haces es juntarlo y tratas de mantenerlo ahí inmóvil con clavos. Y obviamente se llama fijador externo porque los palos, el instrumento, lo que usas va a estar por fuera, no va a estar por dentro. A diferencia de un clavo endomedular, que es un clavo que va dentro del hueso, al medio. Y eso no se nota por fuera. ¿Ok? Entonces aquí puedes usar fijador externo de entrada, nomás así rapidito, en grados 3B y 3C. ¿Ok? Pero ahí podrías usar clavo endomedular, fijador externo y reparación vascular en caso del 3C también. Y así, todo depende de tu tipo de fractura. Luego está la lesión vasculonerviosa. Al momento que un hueso se fractura, obviamente han visto que los fragmentos se mueven, y al momento que los fragmentos se mueven, podemos ocasionar lesión a nivel de vasos o nervios porque el hueso no está ahí solo. Hay vasos y nervios alrededor, obviamente. Entonces la fractura, bueno, por ejemplo, esos son ejemplos, no es que sea solo en estos huesos, no, sino es, puede ser en cualquier hueso, pero son ejemplos. En caso de una fractura supracondilia, por ejemplo, por ahí pasa el nervio mediano, por aquí, por esta zona. Entonces al momento de que ocurre esta fractura puede lesionarse este nervio mediano. Y el nervio mediano te da una mano característica que es la mano de predicador. Si tú ves a tu paciente con clínica de mano del predicador, que es así, así, sí, tercer, cuarto y quinto, no, primero, segundo y tercer dedo están, no, tercer, cuarto y quinto dedo están, ¿cómo se dice? Están en flexión, no están extendidos, no se pueden extender. Ya, ese es nervio, lesión del nervio mediano, mano del predicador. Si tú ves eso en tu paciente, tú ya sabes que ahí hay una lesión nerviosa. Luego, aquí tenemos el húmero en la segunda. Y por la diáfisis humeral pasa el nervio radial. Entonces, si hay una lesión ahí a nivel de diáfisis, puede haber una lesión del nervio radial. Y la lesión del nervio radial te da la famosa mano caída. No puede haber extensión. Luego tenemos acá arriba una fractura de más o menos por la cabeza del húmero, por el cuello del húmero. Y por ahí pasa el nervio circunflejo. El nervio circunflejo va a inervar el deltoides. Entonces, si hay una lesión del nervio circunflejo, podríamos tener una atrofia del deltoides. Entonces, tú ves la parte del deltoides como medio hundida en tu paciente. Si ves eso, puedes ver que puedes sospechar de que hay lesión de nervio circunflejo. Ahora, el síndrome más importante local es este, el compartimental. Síndrome compartimental. ¿Listo? Este síndrome normalmente, ya les dije por qué ocurría, ocurre por un aumento de presión en los compartimentos musculares. Vamos a poner acá. Aumento de presión en compartimentos. Eso hace que haya una caída de la perfusión. Cae la perfusión, obviamente los tejidos no afecta la viabilidad de los tejidos. Producir necrosis muscular y también nerviosa. Este aumento de presión, ¿por qué puede ocurrir? Puede ocurrir por un aumento del contenido. Por ejemplo, cuando hay una lesión, se genera edema, hay un hematoma o puede generarse una tumefacción. Eso hace que se hinche. Esa parte se hinche el contenido y por aumento de contenido aumenta la presión.
También puede ocurrir por limitación de la expansión del compartimento. Digamos que ese compartimento se puede estirar un poco. Entonces, el contenido no ha aumentado tanto como para que aumente la presión en el compartimento, sino que hay cosas que limitan esa expansión. ¿Qué cosas pueden limitar esa expansión? La colocación del yeso o alguna sutura que esté ahí a tensión puede limitar la expansión del compartimento. Entonces, puede ocurrir por aumento del contenido o por limitación de la expansión. Por esos dos, aumenta la presión igual, cae la perfusión, el tejido se necrosa, tejido muscular y nervioso. ¿Ok? Esto es una emergencia. ¿Ya? Emergencia. Emergencia, por eso es importante. La causa más frecuente es la fractura. Causa más frecuente de síndrome compartimental es la fractura diafisiaria de tibia. ¿Ya? Siempre que ustedes busquen síndrome compartimental en internet, siempre van a ver dibujitos en la tibia porque la causa más frecuente es la fractura diafisiaria de tibia. ¿Listo? Ahora, ¿qué clínica puede tener? La clínica de las 6P. Hay síntomas preisquémicos y síntomas posisquémicos. Todos van a empezar con P. Empezamos. Pain, que significa dolor. Luego de esto, vamos a tener este dolor. Ay. Ya hay acá. Pain, dolor. Este dolor es intenso, en reposo. ¿Ok? Y aumenta con el estiramiento de los músculos. Si tú agarras, por ejemplo, la pierna del paciente y la tratas de estirar, el dolor le va a aumentar. Eso se le llama estiramiento pasivo de los músculos, ¿ya? Porque no lo hace el mismo, lo estás haciendo tú, pero el dolor aumenta. Pain de dolor, luego del pain sigue las parestesias. Luego de las parestesias, vamos a ver presión. Pain, parestesias y presión son los primeros, los preisquémicos. Dentro de los posisquémicos ya vamos a tener palidez. Vamos a tener también parálisis. En este caso, la característica es la parálisis de Boltman, que es por un síndrome compartimental en el antebrazo. Y aquí se afecta las articulaciones de muñeca y mano. Como ven ahí. La imagen de la parálisis de Boltman es esta aquí. ¿Okay? Y por último, palidez, parálisis y pulso ausente o deficiente. En la afectación del síndrome compartimental, ya les dije que puede haber necrosis isquémica, perdón, necrosis muscular o nerviosa. Lo que va a ocurrir primero es la necrosis nerviosa. Luego la necrosis muscular. Por eso primero empezamos con parestesias. Otra cosa, ¿cómo se afectan los vasos? Bueno, las estructuras vasculonerviosas. Primero el nervio, siempre. De el nervio se afecta la vena. Y tercer lugar se afecta la arteria, ¿ya? Así se afecta. Entonces vamos a tener síntomas preisquémicos, dolor, parestesias, presión, posisquémicos, palidez, parálisis de Boltman. En la parálisis de Boltman vamos a tener esta mano característica, donde, si se dan cuenta, va a estar del antebrazo y flexión de articulaciones menos las metacarpofalángicas. Pronación del antebrazo y flexión de articulaciones menos las metacarpofalángicas. Esto es la mano característica de la parálisis de Boltman. ¿Listo? Y por último, el pulso ausente o deficiente. Si el síndrome compartimental era por un aumento de presión, ¿cómo haces tu diagnóstico con un método que se llama método de Stryker? Consiste en medir la presión nada más. ¿Listo? Valor normal de 0 a 8 milímetros de mercurio. Y un valor para decir que es síndrome compartimental
más de 30 o 40. Eso ya tienes tu diagnóstico. ¿Cuál es tu tratamiento? Este de aquí. Se llama fasciotomía. Es compresiva. Corta, haces una pequeña incisión, bueno, incisiones a nivel de ambos, de todos los compartimentos, anterior, posterior y lateral. Haces tus incisiones y al momento de hacer la incisión, cortas la fascia. Al cortar la fascia, liberas la presión, porque la fascia es la tela que está ahí cubriendo, como que sosteniendo todo. Si la cortas, ya se libera la presión y mejora el paciente. Fasciotomía descompresiva. Y la complicación sistémica aguda que vamos a ver, que también es importante, es la embolia grasa, que es la de aquí, la de esta última imagen. Embolia, ay, Dios. Cada vez que piensen en embolia grasa, tienen que pensar en, aquí, fracturas de huesos largos. Principalmente, ¿qué? Principalmente fémur. Listo, que es el hueso más largo. Sobre todo miembro inferior, sobre todo fémur. Embolia grasa siempre lo asocian con fracturas de huesos largos. Cuando ustedes vean fractura de hueso largo como fémur y luego los síntomas y los signos de la embolia grasa, entonces pueden sospechar de que el diagnóstico es embolia grasa, obviamente. ¿No? Ok. Después de 24 a 36 o 72 horas, ya el paciente va a presentar una alteración de la conciencia. Va a presentar también insuficiencia respiratoria. Ay, Dios, mi manito. Respiratoria, va a presentar depresión del sistema nervioso central, alteración de la conciencia. Ya. Puede presentar edema pulmonar. Y va a presentar estas petequias. Petequias en tórax superior, en cara y conjuntivas. Múltiples puntitos a nivel de la conjuntiva, a nivel de tórax superior y a nivel de cara. Vamos a ver que también puede presentar disnea, taquipnea, taquicardia. Si pides una radiografía, va a tener una imagen típica en tormenta de nieve y la presión de oxígeno va a estar baja. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Soporte cardiorrespiratorio. ¿Con qué? Con oxigenoterapia. O dos, oxígeno terapia, porque la saturación está baja. ¿Listo? Corticoides también, glucocorticoides en dosis masivas. Y en caso se necesite, puedes usar ventilación con presión positiva. Luego de que el paciente esté estable, que vuelva a su oxigenación normal, ¿okay? Que el sistema cardiorrespiratorio esté estable, que ya esté lúcido, puedes estabilizar esta fractura. ¿Okay? Luego de que lo hayas estabilizado. Entonces, tratamiento, soporte cardiorrespiratorio, glucocorticoides. Ahora vamos a las complicaciones tardías. Ya, que también igual hay locales y sistémicas. Lo siento. Primero las locales. Vamos a tener consolidación viciosa, retraso en la consolidación y saborotrosis. ¿Por qué menciono las tres? Porque en las tres hay una afectación de la consolidación. Ya les dije que para una consolidación normal, ustedes necesitan una buena reducción, una buena inmovilización y un normal aporte vasculosanguíneo. ¿Listo? Si alguno de estos falla, se generan alguna de estas complicaciones. Consolidación, retraso en la consolidación viciosa, retraso en la consolidación y subartrosis. Vamos a ver cada una. Primero, la consolidación viciosa. Consolida el hueso, pero en posiciones no anatómicas. Medio deforme. ¿Listo? ¿Por qué ocurre esto? Por mala reducción o mala inmovilización, que ya habíamos visto que eran factores importantes para una buena consolidación. Entonces, ¿qué posiciones viciosas puede tener tu hueso? Puede estar en valgo, si lo ves de frente, en anteroposterior, el hueso puede estar consolidando el valgo, o sea, hacia adentro, con una curvatura hacia adentro. Puede estar consolidando en varo con una curvatura hacia afuera. Si lo ves en lateral, puede estar considerando en recurvatum con una curvatura hacia adelante o en antecurvatum con una curvatura hacia atrás. Ya, huesos los huesos consolidan con curvaturas, no en su forma normal, que es una forma vertical, recta, ¿no? Luego está el retraso en la consolidación. Y esto igual
es cuando el hueso tarda en consolidar más tiempo de lo habitual. Igual puede generarse por una mala reducción o por una mala inmovilización. ¿Listo? Esto va a depender mucho del tipo de qué hueso estás hablando, porque según el hueso van a haber ciertos límites, digamos, de tiempo de consolidación. Por ejemplo, la muñeca y el tobillo pueden consolidar en 6 semanas. Si tarda más de 6 semanas, ya estarías hablando de un retraso en la consolidación. El húmero puede, un hueso más largo puede consolidar en 10 semanas. Si tarda más de 10 semanas, ya estarías hablando de un retraso. La tibia en 16 semanas y el fémur en 18. Depende mucho de los tiempos de los huesos, simplemente es que ha tardado, ¿ya? Si tarda más del tiempo normal, es que hay un retraso en la consolidación. Y la pseudoartrosis, que está acá. Imagen. La pseudoartrosis es una ausencia. O sea, el hueso no consolidado, no ha formado callo de consolidación. Okay. Toma a partir de 9 meses tras la fractura. O cuando hay mayor o igual a 3 meses sin mejoría radiográfica. Si han pasado 9 meses de tu fractura y ves, le haces radiografías de control a tu paciente y ves que no ha consolidado nada, que no hay callo, que no está consolidando, es una pseudoartrosis. Si ves que si han pasado más, bueno, un tiempo mayor o igual a 3 meses y no hay mejoría radiográfica, no hay signos de que eso va a consolidar, una pseudoartrosis. ¿Por qué ocurre la pseudoartrosis? Hay dos tipos de pseudoartrosis. Hay una pseudoartrosis avascular y una pseudoartrosis vascular. Entonces, es esta parte de la A y la imagen B es una pseudoartrosis avascular. El nombre lo dice todo. Obviamente, en la pseudoartrosis avascular lo que va a fallar es el aporte sanguíneo. Era una falta de aporte sanguíneo. Normalmente en esta pseudoartrosis las fracturas van a barrer o van a afectar ambas circulaciones, la circulación periostica y la circulación endóstica, que es la del medio. ¿Cómo lo hace? Entonces, va a haber un déficit en el aporte vascular, ya saben, circulación periostica y endóstica, ambas. ¿Qué fracturas se pueden ocasionar esto? Fracturas en tercer fragmento, por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí es de tercer fragmento. Tercer fragmento. ¿Por qué? Si se dan cuenta, al momento aquí, en esta línea de fracturas, ya dañaron la circulación periostica. Y la parte del tercer fragmento, como ya barrió con todo, ha dañado también la circulación endóstica, que es esta de acá. Entonces, no va a haber un buen aporte sanguíneo, no va a haber una consolidación. ¿Listo? ¿Qué más puede causar esto? Las conminuta. Las que tienen múltiples, voy a poner aquí, vascular, tercer fragmento, conminuta, que tienen múltiples fragmentos chiquititos, pero se ha destruido todo el hueso, dañado tanto periósteo como endósteo, entonces fallan ambas circulaciones y se genera una pseudoartrosis avascular. También la flotante, con pérdida ósea. Cuando se pierde todo un segmento de hueso, como en este caso, todo un segmento ya barrió obviamente con toda la circulación, tanto periostica como endóstica. ¿Ok? Esta forma también se llama, vamos a ver cómo que se llama forma atrófica. La avascular se llama forma atrófica. Y va a darnos esta imagen característica, esta de aquí. ¿Ok? Que se llama imagen en punta de lápiz. Punta de lápiz. ¿Por qué se llama así imagen en punta de lápiz? Lo que vamos a ver aquí, vamos a ver extremos óseos afilados y delgados. Y eso genera esta imagen en punta de lápiz, una pseudoartrosis avascular atrófica. Vamos al otro lado, una pseudoartrosis vascular. Entonces, si se llama vascular, es que la vascularización aquí no está fallando, el aporte de sangre no está fallando. Entonces, hay ¿qué falla aquí? La inmovilización. Hay mala inmovilización
y buena circulación. Aquí no falla el aporte vascular, sino falla la inmovilización y se genera esta pseudoartrosis vascular. Hay dos tipos de pseudoartrosis vascular: hipertrófica y oligotrófica. ¿Listo? Hipertrófica. Obviamente, si tú tienes tu hueso así, digamos que tiene que estar inmóvil de esta forma, pero no se mantiene bien, el paciente se empieza a mover, no está en reposo, entonces el hueso se va moviendo así, a los lados. Y al momento que se mueva a los lados, el callo no se va a formar de una sola manera, sino se va a formar medio abierto, que es esto de acá. Y esa es la pseudoartrosis hipertrófica, como que se forma un poquito más ancho por el movimiento, ¿ok? Exceso de movimiento y te da pata de elefante, porque se asemeja a una pata de elefante esta pseudoartrosis hipertrófica. Por exceso de movimiento, pata de elefante. Luego están las oligotróficas, que igual, lo mismo, por mala inmovilización, pero aquí ya te dan una imagen de pata de caballo. Entonces, tienes vascular, hipertrófica u oligotrófica y avascular las atróficas. ¿Cuál es el tratamiento de las pseudoartrosis? La estabilización. Aquí, tratamiento, estabilización de la fractura. ¿Qué hueso hace más pseudoartrosis? Luego seguimos, tenemos la artrosis secundaria, también es una complicación. Y la necrosis avascular, que también es importante, que está aquí. La necrosis avascular, yo siempre les digo que necrosis avascular, que normalmente ocurre en los huesos que tienen cuello. Porque el trazo de fractura compromete el riego sanguíneo. Entonces, siempre se da, la mayoría, bueno, siempre se dan los huesos que tienen cuello. ¿Qué huesos tienen cuello? Empezamos el fémur principalmente. Es lo más frecuente. ¿Ya? Más frecuente. Luego el fémur, otro hueso que tiene cuello, es el húmero. El escafoides. Húmero, escafoides, el astrágalo. Okay. Lo que va a pasar aquí es que el riego sanguíneo compromete aquí a nivel del cuello, entonces no va a llegar sangre a la parte de las cabezas. En el caso del escafoides es un polo superior y en el caso del astrágalo creo que sí tiene una pequeña cabeza o polo superior. Entonces esa cabeza, esa parte se necrosa por falta de vascularización. Se necrosa la cabeza del fémur, se necrosa la cabeza del húmero, se necrosa el polo superior del escafoides y se necrosa la cabeza del astrágalo. Entonces, casi todos los huesos que tienen cuello pueden sufrir de esta necrosis avascular, pero el más frecuente siempre va a ser el fémur. Luego está la atrofia de Sudeck, que es esta complicación de aquí, la que hemos puesto aquí, aquí, en esta imagen. ¿Ok? Hay un daño original. El daño original de la fractura va a iniciar el impulso doloroso y esto va a ser transportado al sistema nervioso central. Luego este impulso va a estimular el simpático y este estímulo va a regresar al área afectada originalmente. ¿Ya? El estímulo simpático, el simpático que lo acaban de estimular, causa una respuesta inflamatoria que genera espasmo vascular, edema y aumento del dolor, que es básicamente la clínica de esto. El dolor causa una nueva respuesta simpática y se establece un círculo vicioso de edema y dolor. O sea, va a haber puro edema y dolor, edema y dolor, edema y dolor constante. Entonces va a producirse un dolor quemante en la extremidad, hinchazón y también vamos a ver parches rojos en la piel. Se llama también síndrome de dolor regional complejo. Por activación mantenida del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Y lo que nos da es un dolor neuropático
intenso. Bien, podemos ver hinchazón. Podemos ver aumento de sudoración. Edema. Listo. Esto obviamente es una evolución tardía. Ya, por eso no es tan agudo como los que hemos visto antes, ¿ok? Por eso es una parte de las complicaciones tardías, pero es a nivel local, ¿ok? Esto tiene una evolución prolongada, ¿listo? Va a haber una clínica mantenida del dolor neuropático, hinchazón y edema. Todo esto porque hay una activación constante del sistema nervioso central por el mismo impulso doloroso. Del sistema nervioso simpático por el mismo impulso doloroso. Por último, una complicación sistémica, la única que vemos aquí a nivel tardío, es la trombosis venosa profunda. ¿Okay? Que ustedes ya lo han visto en sus clases de MEDI, seguro. Que igual, es un trastorno asociado que cursa con trombosis venosa y también puede haber embolismo pulmonar. ¿Okay? Va a haber dolor, edema, eritema y calor local. Van a haber diferentes signos que nos van a permitir diagnosticarlo como el signo de Homans, que es el dolor en la pantorrilla con flexión dorsal. El diagnóstico se va a confirmar con un Doppler, ya saben, una ecografía Doppler. Y el tratamiento agudo es heparina convencional de bajo peso molecular o fundaparinux. O sea, el que usamos aquí es enoxaparina, ¿cierto? Normalmente para esto usamos enoxaparina. Anticoagulación profiláctica. ¿Y por qué podemos usar profilaxis nosotros? Porque sabemos que 1 mg/kg. ¿Ok? Porque sabemos que hay cirugías, como la cirugía de cadera, como la cirugía de rodilla, que van a durar un montón y aparte de eso van a tener al paciente en inmovilización un largo tiempo. Y ustedes saben que hay diversos factores que promueven esta trombosis, ¿no? Como la edad avanzada. Y dentro de los que nos incumbe a nosotros, la inmovilización prolongada. También alteraciones circulatorias. Obesidad. Y más. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben que van a hacer una cirugía que tarda tanto y que va a dejar al paciente inmóvil tanto tiempo, podrían dar como profiláctico un enoxaparina 1 mg/kg a los pacientes. ¿Listo? Y a los que tengan factores de riesgo también. Ahora sí, la amputación traumática. El 90% de amputaciones se da por enfermedad vascular periférica. O sea, esta es la primera causa. Enfermedad vascular periférica. ¿Qué enfermedad vascular periférica más común por diabetes mellitus? ¿Ya? La segunda causa puede ser trauma o quemadura. Y este trauma es más frecuente entre los 20 a 29 años. ¿Ya? Lo más frecuente igual, amputaciones de miembro inferior. Estos son los puntos claves que tienen que saber. Enfermedad vascular periférica, la causa más frecuente de amputación, y la amputación más frecuente es la amputación de miembro inferior. ¿Ok? Igual, amputaciones ocurren más en varones. Más entre 45 a 60 años. ¿Ya? Y es la injuria o daño de una extremidad que necesita inmediata separación. Van a haber indicaciones y contraindicaciones para reimplantar una amputación. Reimplantar, o sea, volver a colocar. Indicaciones, vamos a ver las indicaciones. Amputaciones en niños. Múltiples amputaciones de dedos y amputaciones de la mano. Amputación del pulgar. Amputaciones de dedos aisladas, solo un dedo. O una amputación en anillo. O sea, literalmente por el anillo se fractura, se pierde la circulación, se amputa y se puede volver a reimplantar. Es una indicación para reimplantación. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para reimplantación? Una injuria severa, ahí ya no puede haber reimplantación, una isquemia prolongada, una contaminación severa,
comorbilidades médicas que puedan afectar la anestesia, la terapia o la habilidad que tenga el paciente para cooperar con sus cuidados, injurias que atenten contra la vida y que el paciente esté, que no quiera aceptar transfusiones de sangre o de algún producto sanguíneo en caso de amputaciones mayores. ¿Ok? Estas son las contraindicaciones. ¿Qué es una amputación traumática parcial? Que es cuando no se amputa todo el miembro totalmente, sino se deja un pedazo, digamos. ¿Cómo decidimos cuándo amputar? Utilizamos la escala de Mess, ¿ya? Que vamos a ver la lesión en los tejidos blandos o en el hueso, y de acuerdo a eso vamos a puntear, de acuerdo al traumatismo, si fue de baja o de muy alta energía, damos los puntos. Vemos la isquemia. En caso de isquemia, vamos a duplicar los puntos pasadas las 6 horas. Más de 6 horas. Ah, aquí está. Puntaje se doble en caso de isquemia de más de 6 horas. Listo. Vemos el pulso. En la isquemia lo valoramos viendo el pulso. Vemos si hay estado de shock, valorando la presión del paciente. Y también valoramos la edad. ¿Ok? Más mayor edad, más anciano, más riesgo de amputación. Entonces, si tú tienes una escala de MES de menor de 7 puntos, tiene mejor pronóstico y puedes hacer un rescate primario. Si tienes una escala de 7 puntos, todavía está en estudio, tú deberías plantearlo y decidir de acuerdo a tu paciente. Y más de 7 puntos es que ya es indicación para amputación. Entonces, ¿cuándo amputamos? Cuando hay isquemia irreversible. No más, cuando sirve para salvar la vida del paciente. Del paciente. Por ejemplo, en una infección no controlable o severo compromiso de partes blandas también. Cuando el paciente está en estado crítico. Y por último, tu MES. Si el MES es mayor de 7 puntos, amputas. ¿Cuáles son los principios quirúrgicos para en caso de amputación? En principios quirúrgicos debes valorar el nivel de amputación. Debes valorar el tejido óseo, porque en caso de que pongas prótesis debes dejarlo limpio y debes dejar un adecuado brazo de palanca para que puedas seguir haciendo el movimiento del paciente normalmente. También debes valorar el tejido noble, muscular, los nervios y los vasos sanguíneos. ¿Okay? Estos 5 puntos, que igual lo vamos a ver. ¿Cómo valoras cada uno en la última clase? Listo. Y eso sería todo.